sentados en la mar, que sienta un poco de envidia mi pequeño país. Quédate para ver que quiero tenerte y volverte a besar. Fúmame con tu cuerpo, que no haya ni un puerto que me haga olvidar. Que siempre tus caricias para enseñarse el alma. Que siento un poco de envidia mi pequeño carisma.
Buenas noches, queridos amigos y hermanos de Montevideo y de Uruguay. Teníamos ya sed de estas maravillosas tierras, de pisar de nuevo esta bendita tierra y sobre todo disfrutar de la calidez, del cariño y siempre de la fidelidad del público uruguayo para conocerlas. Muchas gracias por venir. Les traemos una selección de los temas más emblemáticos del grupo, de los 55 años de carrera, pero sobre todo les traemos también cosas nuevas que nunca habíamos estrenado aquí en Uruguay y otras no tan nuevas, y juntos haremos que al final nos digan que mereció la pena regresar a este maravilloso lugar a ver a Mercedes. ¡Gracias! Thank you.
Intenté subir y perder, y entre copa y copa me hice necesaria. Me negaste a ser amable, me ignoraste y solo fui tu secretaria. Fundamental en la historia de Mocedades, porque ella lo fundó junto a sus hermanas hace 55 años y 55 años después sigue al pie del cañón, sigue liderando este proyecto y sobre todo tengo nada. Hay un amor en mí.
me suena un poco a lo que cuando venimos aquí estamos acostumbrados a tener en el teatro. Gracias por venir, como ha dicho José Miguel antes. Y ahora vamos a haceros una canción que creo que alguna vez la habéis oído. Pero, ¿cómo? Amor de hombre. También secretaria, también vaya. No voy a ir que chile todas. Vamos a ir con una canción de la época primera nuestra, el folk norteamericano sobre todo, que es... ¡A un pavimeo! Bueno, es la historia de una pareja que él va a la guerra y ella le dice que quiere ir con él y él le dice que no. Y al final la que no sabe lo que pasa. La guerra ha empezado y yo ni ha de luchar, quisiera a su lado días pasar, quisiera seguirte también mi corazón, déjame acompañarte, no mi amor, no. Mañana es domingo, la otra tarde.
esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres. Y a tus puertas, y a un olvido hay en tu vientre.
vamos a terminar, pero... vamos a seguir cantando. Voy a presentarles a mis compañeros. Yo siempre digo que compañero inseparable de su guitarra porque acaricia la guitarra como si fuera su mujer. Llevamos más de mes y medio fuera de casa recorriendo toda América y yo sé que algunas noches duerme con la guitarra. De hecho, cuando le hablan desde España, le cantan eso de que tengo celos de tu guitarra. Desde Bilbao, José Mari Santa María. Y a su lado es una mujer muy discreta que pertenece a esa saga de familia que pasaron por mocedades hasta los gatos que subían por las escaleras también. Pero la mejor formación está en este momento hoy aquí. Y sobre todo porque ella la hemos recuperado. En los años 70 cantó, grabó y después desapareció. Y la hemos recuperado y desde hace unos años aquí está con nosotros. ¡Idoia Uranga! Bueno, y a su lado esta rubia tan hermosa que también es, como no podía ser de otra manera, de ese lugar donde nació el mundo y no fue Argentina, fue Bilbao. Esta rubia que canta estas canciones que ustedes han convertido en éxitos desde hace muchos años y ya también tenía ganas de regresar aquí a Montevideo. Ella es Rosa Rodríguez. Estoy feliz de estar aquí y de reencontrarme con todos vosotros. Esperemos que esta sea la primera de muchas que nos faltan. Gracias por estar ahí. Bueno, ella no necesita presentación porque si Mocedades sigue, existe y continúa durante todos estos años gracias a ella. Tenemos el privilegio durante muchos años de recorrer aeropuertos porque en realidad a nosotros por lo que nos pagan no es por cantar. Es por esperar en los aeropuertos, porque nos pierdan las maletas, por estar en estudios de grabación grabando horas y horas. Eso. En realidad lo que nos gusta es por lo que nos pagan, pero lo que no nos gusta es lo que desgraciadamente más horas tenemos que dedicar. ¡Ella es Itzazu Uranga! Artistas le enseñen, si el público no quiere estar con él, no hay nada que hacer. O sea que todo lo que me puedo llevar yo está elaborado con todo lo que me da vosotros y todos mis compañeros. Bueno, ya ha llegado este mozalbete que yo creo que cuando va a las noches a casa, al hotel, se mira al espejo y dice, pues, no estoy mal. Pero ya van a ver ustedes qué gran voz tiene. Eso lo van a comprobar en unos instantes. Y además porque ha bebido cerca de la fuente, cerca del manantial de Mocedades. Ha estado trabajando durante muchísimos años con Juan Carlos Calderón y van a ver ustedes que es una de las mejores voces que ha pasado por Mocedades. ¡Toni Mengiano! Muchísimas gracias, es un placer esta noche de estar aquí, porque mi compadre, que vive allí en Madrid, es uruguayo, su hija, tengo muchísimas ganas de venir a Montevideo y a venir a Uruguay. Gracias, de verdad, por aquí. Si no había uno de su tercio, pues no teníamos nada que hacer, porque ya somos mayores. Y él vino tranquilamente y dijo, mira, a mí me parece importante que hagáis esto, esto, esto y esto. Y lo demás, pues me da igual. No fue así tampoco, pero bueno.
Es el chico más guapo, el chico más alto, el que tiene mejores ideas. Le tenemos terror, porque cuando viene con alguna idea es de esas que hay que trabajar. Esto es lo que queremos en Mocedad de Yepa. José Miguel González. Bueno, nos acompañan. En primer lugar, quiero pedir no un aplauso, sino una ovación para esta maravillosa selección de brillantísimos músicos uruguayos, dirigidos como nadie por el maestro Maximiliano. Porque la verdad que sentimos que hoy el terciopelo está más cerca de nosotros. Y nos acompañan unos bandidos extra uruguayos, y allá desde los picos de Europa, en la provincia de León, España, paisano mío, y que además le gusta mucho Uruguay, porque me dijo que no se quería ir de aquí sin casarse. Tiene solo 24 horas. Ayer fue su cumpleaños, pero les garantizo que es un buen partido. Lleva más de 10 años con nosotros y es un estupendo batería y es un maravilloso ciclista, esquiador, y como baterista es un gran esquiador. ¡Iván Martínez Taca! Y aquí en el bajo, él, cuando oigan ese ruido, no ruido, la música no es ruido. Cuando oigan ustedes ese motor de bajo, ese es el veterano del grupo. Pero es siempre donde hay un problema, está él, no para llevar otro problema, para llevar la solución. Es queretano, de México, y es el maestro Óscar Rontri. Y nos acompaña el maravilloso guitarrista, que yo siempre digo que tiene la virtud de que se duerme de pie. ¿Sí? Ya hemos hecho la comprobación y en las filas de los aeropuertos, de las esperas, él se duerme de pie sin problema. Cuando dicen avance, él avanza. Pero además toca la guitarra excelentemente. También es queretano, mexicano, Benny Torres. Y aquí el bebé del grupo, que a él le acunábamos, le cantábamos nanas, le llevábamos a los conciertos, correteaba por los escenarios, por los camerinos, y de repente se convierte en nuestro director musical, ya aguantándolo 10 años y felizmente de aguantar. No puedo decir que está soltero porque se acaba de casar, pero en todo caso creo que hoy ha dejado el anillo en el hotel. ¡Pablo González Araya! Y a todo el equipo técnico, iluminador, sonido, monitores, sobre todo una persona que está ahí a los mandos del directo y de la PEA, y él también nos acompaña desde hace mucho tiempo, y él es Samuel. ¡Gracias, Samuel! Y agradecer a la producción y agradecer a Magneta Producciones, que hace posible que hoy estemos aquí. Querida Vero, muchísimas gracias por traernos. Y no se te olvide que queremos seguir viniendo. Así que gracias a todo el equipo, Juan Pablo, a todos. Gracias, Montevideo. Les amamos. Gracias, Uruguay. Que la hará sonar cuando
viene arriba, se les viene arriba el nacionalismo y quieren que cantemos alguna canción mexicana. ¿Y saben por qué? Porque sabemos que aquí les gusta mucho la música mexicana, porque además nuestros dos discos anteriores fueron dedicados totalmente a México y fueron interpretados por mariachi. Y mariachi no lo trajimos porque ocupa mucho, pero les vamos a hacer unas canciones puramente de grandes compositores mexicanos que esperemos que les guste. Vamos.
llevar con nosotros a toda la gira, a todo el tiempo. Entonces, el maestro ya tiene el pasaje para mañana que vamos a actuar en Lima. Pero, como ya les llevamos en nuestro corazón, les queremos llevar una foto y que se entren en aquella España que los uruguayos tienen el mejor corazón del mundo. Vamos, con pie, y vamos a saludar, a hacer un selfie, a que nuestro baterista nos haga esta maravillosa foto inmortal. Todo el mundo en pie, vamos. Que va a quedar para el recuerdo. Así que, Lari, acá, súbete. Y continuando con otro de los grandes compositores que también escribieron, no podía faltar en esta noche un tema del maestro José Luis Perales. Su hogar, unas nubes tendidas al sol, en sus miradas amor, en su respuesta sí, y para su dolor, solo fui. Él se fue, los cabellos pintados de gris, ella dejó de cuidar las flores del jardín. Y me decía que tenemos que vivir. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven. Y le gritó, no señor, ya lo ve. Yo no estoy loca. Estuve loca ayer. Por amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Y le gritó, no señor, ya lo ve. Yo no estoy loca. Okay. 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 Okay.
cantante de músicos uruguayos. Muchas gracias, Uruguay. Gracias por terminar. Y ahora sí, vamos a despedirnos con sus lucecitas para hacer una gran despedida al ritmo de una canción con la que Mocedades llevó al Festival de San Remo en Italia y que dice así: adiós, amor. ¡Hasta siempre! ¡Gracias, Montevideo! En abril nació el amor, llegó atrás, yo no regué. Le enseñé a vivir, le enseñé a mentir, con caricias lo alimenté. En abril nació el amor.